En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la resolución del ampliado nacional de la Bartolina Sisa desde Cochabamba, donde resolvieron por mayoría expulsar a Guillermina Cunha por haber traicionado a las Bartolinas Sisa y no pertenecer al MAS y PSPE. Va, entonces Guillermina Cunha ha sido expulsada, nunca más pertenecerá a las Bartolinas Sisa. También resolvieron reemplazar pues, en sucesión al cargo de Guillermina Cunha, lo van a reemplazar, va a ser pues Adelina Guzmán, Adelina Guzmán será la reemplazante. También han decidido expulsar a varios integrantes de la Bartolina Sisa. Una de ellas fue Isabel Ortega y Segundina Flores, ya no pertenecen más a la Bartolina Sisa. Ahora que se vayan a su casa, han dicho claramente, están prohibidas de hablar a nombre de la Bartolina Sisa. También están exigiendo a la Asamblea Nacional a que puedan aprobar la ley 073 y 075 para cesar del cargo a estos magistrados. También han pedido al Tribunal Supremo Electoral registrar de una vez la dirigencia nacional del MAS y PSPE encabezado por Evo Morales. Si no van a tomar acciones contra el Tribunal Supremo Electoral. Hoy también en este ampliado nacional de la Bartolina Sisa han decidido dar todo respaldo a la candidatura de Evo Morales por el MAS y PSPE y están exigiendo al gobierno dar a conocer el contrato de litio. Hoy también exigen la liberación de los detenidos de Potosí. Fueron las resoluciones de este ampliado nacional de la Bartolina Sisa. Al socialismo, instrumento político del MAS y PSPE, de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas, es el pilar fundamental, guardián y defensora del proceso de cambio y el forjador del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayllón. Desde hace meses, nuestra gloriosa Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, se encuentra tomada por una ejecutiva ilegal respaldada solamente por funcionarios obligados por el gobierno traidor de Lucho y David. Considerando que es de conocimiento público de la coyuntura actual que estamos atravesando en una franca vulneración de nuestros derechos de libre organización sindical de parte del gobierno traidor de Lucho y David, en sintonía con algunos prebendalistas que convirtieron nuestra Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa en agencia de empleos con apetitos personales e intereses totales ajenos a nuestros principios. Considerando que después de un amplio debate se ha determinado por mayoría de las ejecutivas departamentales, regionales, provinciales presentes emitir una resolución sobre las conclusiones del ampliado, por lo cual hemos tomado las siguientes decisiones. Por tanto, la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa resuelve, primero, el máximo ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de Bolivia, Bartolina Sisa, por una determina desconocer y expulsar con ignominia de las filas sindicales a la señora Guillermina Cunha Huanca por ser militante de la agrupación política TRADEPA de la ultraderecha boliviana y haber traicionado los principios éticos e ideológicos de la gran legado de la heroína Bartolina Sisa, como también del movimiento indígena orgánico campesino.
Segundo, por tanto, el magno ampliado determina la sucesión de cargo de la ejecutiva de la Confederación Nacional de Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, a la hermana Aliana Guzmán Arauz, por lo que es mandado de los 9 departamentos convocado a un congreso ordinario de consolidar de la, por la unidad y garantía de nuestras organizaciones matriz que garantiza la revolución democrática y cultural en beneficio de las futuras generaciones. Tercero, por unidad en el magno ampliado determina expulsar con indonía de las filas sindicales a las señoras Isabel Ortega, Sabina Orellana Cruz, Aida Villazuel Quintero, Segundina Flores, Solomayo, Susi Quispe Alvarado y Julia Ramos, quedando completamente vetadas de haber hablar a nombre de la organización matriz de las mujeres por haber traicionado e ideológico a la ideología y principios del movimiento indígena originario campesino. Cuarto, el magno ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de Bartolina Sisa exige con nomía a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación inmediata del PLO 73 y el PLO 75 de sesión de mandato de los ex magistrados autoprorrogados delincuentes confesos protegidos de manera inconstitucional y fascista del gobierno de Luis Arce Catacora y sus dirigentes corruptos asalariados con apetitos de un órgano judicial de facto. Quinto, el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Originarias de Bartolina Sisa, por unidad exige al Tribunal Supremo Electoral TCE registrar a nuestro directorio de la Dirección Nacional del MAS y PCP a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma, elegido legal y legítimamente en el Congreso de la Ocaeña del MAS y PCP llevado a cabo en el municipio de Chinaota, en la localidad de la Ocaeña del departamento de Cochabamba a los días del 3 y 4 de octubre del 2023, caso contrario, nos veremos obligados a tomar acciones de hecho. Sexto, el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Bartolina Sisa ratifica de manera contundente al hermano Evo Morales Ayma, elegido legal y legítimamente en el Congreso Nacional del MAS y PCP, único candidato y presidente del Bicentenario 2025 y 30 del MAS y PCP. Séptimo, el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Bartolina Sisa exige inmediata publicación y transparencia de los convenios inconstitucional que se difa de mate del litio boliviano suscrito por el gobierno traidor de Luchi y David Choquehuanca con transnacionales ligadas al golpe de Estado del 2019 a espaldas del pueblo boliviano, por lo que el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Bartolina Sisa nos declaramos firmes defensoras y guardianas del litio boliviano, de todos los recursos naturales. Octavo, el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, reconoce a los compañeros del Comité Ejecutivo de la CETSUCB a la cabeza del hermano Ponciano Santos y a los compañeros del Comité Ejecutivo de la CIDOP de Interculturales a la cabeza del
hermano Enrique Mamani, con quienes construimos el verdadero pacto de unidad. Noveno, asimismo repudiamos la actitud represiva, cobarde e inmune de este gobierno traidor de Lucho y David Choquehuanca. Denunciamos el ultraje de las hermanas en Caracollo, Chayanta y otras regiones del país por defender la CPE, la persecución política a nuestros hermanos dirigentes elegidos legítimamente en los congresos, y exigimos la inmediata liberación de los hermanos detenidos injustamente. Décimo, en el ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, en conformidad a la convocatoria de la dirección del MAS y PCP, estaremos presentes de manera orgánica y militante en el aniversario del MAS y PCP realizado en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz. Es dado en la ciudad de Cochabamba, en el ampliado nacional ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, a los 25 días del mes de marzo 2024. Eso. Muchas gracias, hermanas. Creo que hay que complementar un poquito también. ¿Qué dicen? Bien, de esta manera se dio lectura a las resoluciones que han dictado en este ampliado.